EA Sports. It's in the game. Bueno, muchachos, bienvenidos al FIFA 2003 de la consola PlayStation. A ver, miremos las ligas. España, Suecia, Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Corea, Estados Unidos, Noruega, son muchísimas. La escocesa. Bueno, vamos a un amistosillo. Aquí ya había aparecido el nivel semiprofesional. Vamos a jugar en profesional. Las selecciones. Alemania está full. Todas las líneas. Argentina lo mismo. Brasil. España también excelente. Vamos con Inglaterra. Inglaterra. Vamos ante Uruguay. Ah, qué hermosa esa camiseta de Inglaterra. Uruguay local. Los estadios. Santiago Bernabéu. Jugamos en Anfield. Seaman. Bueno, tenemos a Beckham, Scholes, Steven Gerrard, Michael Owen, Heskey. Bienvenidos a este partido amistoso, que de amistoso solo tiene el nombre. La leyenda de los comentaristas es Paco González. Es un placer estar aquí, Manolo. Hace un día radiante. Manolo Lama. Una nube y solo queda esperar. Uy, está que el récord. Vuelve a vernos pronto, Paco. Bueno, vamos a la cámara. La cámara. ¿Dónde será eso? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Somos muy novatos en FIFA. Torre. Grúa. Esta está buena. Bueno, vamos a Inglaterra. Neville. Uy, el tema de los pases cambió respecto al 2002. Excelente. Uy, sí. Está muy bueno esto. Están tocando con demasiada tranquilidad. Pablo García. O'Neill. Ay, se fue este mal. Traslada el balón con orden y sentido. Le ha salvado la vida a su equipo. Juan Ferdinand. Cole. Hargreaves.
pase. O'Neill lo recupera. Buena entrada. Se fue otra vez. Arquero. Puede ir dentro. La toca directamente. Ashley Cole. Gerrard. Los jugadores están muy juntitos, pero él está buscando muy bien los espacios. Controlan el esférico en defensa. No sé por qué dejan tantos espacios en defensa los jugadores. Vamos a ver si es capaz de conectar con un delantero. Gigo. Recoba. El defensa ha estado superior. El balón llega al centro del campo. A ver, Owen. Scholz. Así se juega. El portero sabía. La primera gran oportunidad de Inglaterra. Bueno, esperemos que afinen la puntería a partir de ahora. Saca el cancerbero. Buen cabezazo. Impide que los delanteros consigan su objetivo. Evita el peligro con un buen patador. Vamos a ver si es capaz de recibir el balón tras el desmarque. A ver. Dyer, Bat, Basel. Es rapidísimo. Por Heskey. Basel, del Aston Villa, creo. Beckham. Beckham. ¡Gol de Inglaterra! Y lo sacamos del partido a Heskey. Difícil que fallara desde ahí. Ahí vemos el primer cambio del partido. Primer gol. Con el segundo más rápido, ¿no? Súper rápido. Ese tema de pelotazo funciona mucho en arriba. Lo hemos visto en los anteriores. Pablo García. Ah, mira, de play 1. Es uno de los mejores entrando al contrario. A ver, es verdad. Es como intentar traspasar. Uy, sí. Un muro. Sirve, sirve harto. Varela. Va a ser. Owen. Adelanta el esférico. Dani. La defensa cumplió su trabajo a la perfección. Adelanta el balón hacia una buena posición. Ojo. Consigue meterse en el partido. Mario Silva. El portero debería sentirse culpable por ese gol. Estaba muy mal colocado. Sí. Bueno, qué efectividad. Un tiro, un tanto. A ver si mantiene esa línea. Las tablas en el marcador. Tiene claro cómo jugar. Scholl. También tratar de centrar con Beckham. Gerrard. Puede entrar. Se suele prestar menos atención a las buenas paradas que a los goles, pero esto ha sido sensacional. Lanza el balón a un compañero cercano. Corta el esférico. Tiene la posesión en medio campo. Eso. Ese, de momento le han metido cloroformo a la pelota. Sigue Steven. El árbitro le avisa. La siguiente no se libra de la amonestación. Creo que el portero debería estar preocupado. La falta es realmente peligrosa. Tenía pinta de tarjeta roja. Ahora veremos si la colocación de la barrera y su tamaño han servido de algo. Puede ser un super gol de Beckham.
Ay, casi. A ver. Golpea en la muralla humana. El disparo es repelido por los puños del portero. Será una maravilla patear tiro libre. O'Neill. Termina la primera parte con tablas en el electrónico. La reanudación está a punto de comenzar. Ahora el balón es suyo. Tienes que ser rapidísimo, ser rapidísimo, ser rapidísimo. No les ha dado la menor oportunidad. Beca. Sí, señores, tocando bien la pelota. Recoba. Vaya hombre, no debería haber dicho eso. No. Se toparon con un muro infranqueable en defensa. Busca un compañero en el centro de la cancha. Wassel. Ha estado muy rápido al buscar el espacio con esa carrera. Esto es una clara ocasión de gol. Sol. Ahora les toca a ellos crear. Era el vacío de la pelota. Ven. O'Neill. Recoba. Recuperen, muchachos. A punto ha estado de ser gol. Estaba pensando en pegarle a romper el. Álvaro Recoba. Saque en corto del portero. La saga se hace con el control de la pelota. Ay, Bequita. Vamos, Beckham. Oh, David. Lo intenta por el otro lado. La defensa está jugando a un gran nivel. Soy Campbell. Consigue sacarla del área. Fíjense qué remate. Este chico tiene algo especial. Sí, es verdad. Me gusta jugar la pelota con la testa. Veamos si este equipo trata de recuperar el balón. Scholes. Yo, Hagrid. Dyer. Dyer. ¡Qué bien puso la pelota! ¡Gigo! ¡Recoba! Ayudó en defensa a la perfección. Sí, sabe cómo pudo ganar. ¡Magallanes! Tiene el balón en el centro del campo. El balón iba demasiado fuerte. Pablo García. Recoba. No se debe pasar, ¿no? Recoba. La zaga está lo sobresaliente. Sol. Eso, siga. Digamos. Owen. Va a buscar el pase con un buen desmarque sobre la defensa. Perfecta pelota en largo. Está complicado esto. Corta el ataque de forma tajante. Pablo García. Ay, el pase ay, es peligroso. Ya no tienen la pelota en su poder. El jugador sobre el desmarque. El centro del campo recupera la pelota. No puede controlar el balón finalmente. Creo que iba demasiado rápido para controlar el balón. Realiza otro cambio, ya solo le queda uno. Tiene potencia en el saque. ¡Qué bien jugado! Esta atención puede acabar en gol. El partido sigue igualando al final del segundo tiempo. Han recuperado el esférico. El balón estaba suelto y lo recupera. Montero. Ojo que el cuarto árbitro en el electrónico indica que se van a jugar 2 minutos más. Ojito, ese ojito balón largo tiene mucha calidad. Recoba.
¡Ay! Ganó Uruguay. Casi cumplido. Minuto 90. Batió por bajo al portero sin darle ninguna lo opción mismo a pararlo. Nos pasó en el gameplay anterior del FIFA 2002. El último segundo. Se produce el cambio. Me han sacrificado para mejorar la defensa. Están por delante y parece que acabará, sí. Este se acabó. Llegamos al final de un interesante partido con 2-1 en el Luminoso. Aquel gol a punto de acabar el encuentro les ha debido de sentar como un jarro de agua fría. Vamos con otro amistosillo, pero de clubes. Aston Villa, el Birmingham, el Charlton, el Chelsea, Liverpool 2003 y Manchester United. A ver qué hay en Francia. Lens es bueno. El Olympique de Lyon, el Marsella, Mónaco, el PSG. Old Trafford. Martes. Scholes, Van Nistelrooy, Giggs, Beckham, Verón, Roy Keane, Martin Cardetti, Ronaldinho. Un partido amistoso muy interesante. Es el famoso, el gran qué presentador, gráficos. El artífice de la palabra, Paco González. Gracias, vamos allá. La demanda de entradas ha superado todas las expectativas. Y no han dejado de llamarme amigos y familiares la para ver si la me cámara horrible. Vea. Televisión. Panorámica. Va ganando panorámica. Giggs. Verón. Ronaldinho, está Ronaldinho Gaucho, señores. Tiene claro cómo jugar. Van Nistelrooy. Ruth. Va a buscar el pase con un buen desmarque sobre la defensa. Vamos a poner el nombre de los jugadores rivales. Se debe poder. Tocar dejar así. Está afuera del partido, si se puede. Leroy. Bien luchado. La brujita. Ese Ronaldinho. Estaba perfectamente situado para interceptar el esférico. Ronaldinho. Nazo, mi crack. Juega hacia arriba. Se anticipa al contrario cortando el ataque. Da gloria verle pasar. No pierde ni un solo balón. Eso. Sol. Eso. Eso nos viene bien. Los delanteros lo tienen difícil. Primer disparo que llega al marco del portero y buena parada. Ha dado un gran patador. Leroy. Es uno de los mejores entrando al contrario. Eso es. Muy pocos consiguen pasarle. Juega el balón con sencillez. Ha parado el ataque rival. Qué horrible paso. Fiorese. Bueno. Impide que entre el balón. ¡Qué testarazo! Buen partido de la defensa. El Manchester United tiene la posición y el marcador está aún sin estrenarse. La falta era clarísima. Ha tenido suerte, Manolo. Un poco más y esperar.
Los jugadores que nos salvamos y será gol. Se protegen ante el inminente lanzamiento de la falta. Golpea. Increíble lo que acaba de suceder. Ha pitado fuera de juego. Aloisio. Envía el esférico hacia adelante. Qué buen movimiento para quedarse solo. ¿Cómo juega la bola? Muy velocidad. Eso. ¡Sí! ¡Qué habilidad! ¡Qué calidad! No hay quien le quite el esférico. Espero no haberle gafado. ¡Sol! Tira hacia adelante. Falta. El balón sale por la línea de fondo y será saque de esquina. Un gol olímpico. El saque de esquina es muy cerrado y va directamente a las manos del arquero. De Cam. La rifa del cancerbero. Es maestro. Ahorita. Robo en la línea de medios y posibilidad de contraataque. El Paris Saint-Germain tiene la posición, pero el resultado sigue siendo empate a cero. La suerte le ha sonreído en ese pase. Desbarata el ataque rival. Consigue sacarla del área. Ha estado muy rápido al buscar el espacio con esa carrera. Tiene que buscar el centro. Me siento horrible. Leroy. Así se juega. Buen trabajo ahora de la línea defensiva. Tommy. Quizá estén esperando el segundo tiempo para meter algún gol. Lo tiene todo para marcar el gol. Y ha salvado la vida a su equipo. Se sacude la presión por el momento. El centro del campo recupera la pelota. Kane. Un cachito. Ha habido fortuna con ese todos pase. Esos goals. Está el gol. Se lanzó a los pies del delantero. Demoró muchos goals, la oportunidad más clara. El portero pasa el balón con precisión. Sequía goleadora al término de los primeros 45 minutos. No puedo contenerme de la emoción. Es tu turno, Paco González. Veremos si la segunda parte sigue la misma tónica que la primera. Oscar. No, es que Scholes está delantero. King es tremendo. Roy King. Que también estaba Robbie King, pero este es el Roy. Robin Blank. Neville. Que sacrificar un mediocampista para meter al Solskjaer. ¿Para quién? Va a tocar a Verón. ¿O a Scholes? Ah, le tocó a Paul Scholes. ¡Excelente balón! ¡Vamos, vamos! ¡El balón se le va al aire para despejar el balón con sus puños! ¡Qué gran cabezazo! ¡Se hace con el esférico! ¡Beca! ¡Mucho super equipado que tiene este Manchester! ¡Verón! ¡Adelanta el esférico! ¡Tocan, tocan y tocan! Traslada el balón con orden y sentido. Hay que ganar. Despeja el cuero. Pochettino.
Pochettino. Controla el balón en buena posición. Verón. Han aprovechado el error del otro equipo. Leroy. Scholz. Tiene muy claro lo que hay que hacer con la bola. Ronaldinho. La defensa se está mostrando solidísima. Qué oportunidad se lleva el balón dividido. El balón vuela hacia la portería. Atención, que ahí está el primer cambio del encuentro. No fue el partido de los Colts. Adelanta la bola. Clarísimo. Adoicio. De momento le han metido a cloroformo a la pelota. Van Nistelrooy. Jorge. Los jugadores están muy juntitos, pero él está buscando muy bien los espacios. El pase es peligroso. El esférico se pierde por un costado. Pochettino. Recoge el esférico en el área. Este segundo tiempo ha sido todo el Manchester. Ronaldinho. Leroy. No les ha dado la menor oportunidad. Sin problemas para la zaga. Qué calidad en el pase. La defensa consigue parar el ataque. Heinze. No sé cómo, pero el balón ha llegado a su destino. El peligro merodea el área de penalti. Le ha robado el balón en una zona muy peligrosa. Pondrán el balón en juego desde la banda. Cristóbal. Evita el peligro en el último momento. Fiorese. Uy. Solo queda el portero. Otro regalito para el otro equipo. Bueno, aquí no nos vayan a ganar en el primer. Qué visión de juego encuentra un hombre desmarcado. ¡Gol! ¡No! Se ponen por delante con el tiempo casi cumplido. El poste ayudó a que ese importante gol se materializara. Increíble gol. ¿Cómo le pega? Esto casi está terminado y siguen por delante en el marcador. La carrera le sirve para encontrar el espacio abierto. Un pase con sentido. Conseguirá batir al portero. Consigue meter la pelota. ¡Qué suerte tuvo! Ferdinand. Un par de minutos hay que añadir a los 90 reglamentarios. Está intentando desmarcarse. El corte ha sido providencial. Puede estar satisfecho. Ahí está el final del partido. Un encuentro muy disputado. Bueno, con muchos apuntes buenos para ambos entrenadores. Vaya, la falta de defensa justo antes del final del partido y el gol que ha sido decisivo.